Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vengo con una receta muy divertida, el pastel de tacuas. Creo que aquí en México no es muy famoso el tacuas. Podemos decir que es como el primo de mácaro. Su procedimiento se parece, solo que lleva un poco de harina de trigo. Les traigo una receta muy fácil, así que acompáñame. Primero necesitamos un bowl grande y tenemos 250 gramos de clara de huevo. Batimos con una batidora eléctrica y cuando vemos como unas burbujas grandes y pequeñas, agregamos 80 gramos de azúcar en 3 tiempos. Si agregamos de una sola vez, puede ser que no se derrita completamente el azúcar y nuestro bizcocho puede quedar pegajoso. También agregamos una cucharadita de extracto de vainilla y seguimos batiendo. Nos paramos ya que nuestro merengue se vea firme y brilloso. ¿Sí alcanzan a ver que se ve brilloso? Bueno, aquí vamos a agregar 140 gramos de almendra en polvo, 140 gramos de azúcar glass y 10 gramos de harina de trigo pasando por un colador. Mezclamos con cuidado, con mucho cuidado, pero que sí se mezcle bien. Listo, ahora vamos a dividir la masa en 4 partes iguales. Vamos a pintar con colorante rojo, amarillo, verde y azul. Estos colores puede cambiar a cada quien por su gusto, solo que no sea muy fuerte. Agregamos colorante con un palillo de madera, solo poquito, y mezclamos bien para que el color sea uniforme. Ya que pintó del color, ponemos la mezcla en las mangas. Ahora necesitamos una bandeja y un anillo de 15 centímetros de diámetro. Llenamos todo el anillo con la mezcla de forma circular. Y sacamos el anillo con cuidado. Como pueden ver, quedó la masa en forma del anillo. Encima de la masa vamos a poner azúcar glass para que nuestro bizcocho sea más crujiente. Ahora llevamos al horno, de una temperatura 170 a 180 grados por 20 minutos. Después de que sacamos del horno, hay que dejar enfriar completamente. Y mientras que se enfría, vamos a hacer el relleno. Yo aquí tengo 200 gramos de crema para batir y 30 gramos de azúcar. Agregamos el azúcar y batimos. El relleno puede variar a su gusto y también puede combinar con varios. Ya que vemos que la crema tenga consistencia, paramos. ¡Listo! Ponemos un bizcocho y encima llenaremos de crema batida. Pueden usar la crema así o pueden poner en una manga como yo para facilitar. Encima del bizcocho ponemos la crema y encima de la crema ponemos otro bizcocho. Seguimos otra vez con este paso y una vez más. Encima del último bizcocho vamos a decorar con un poco de azúcar glass. Y decoren con cualquier cosa que tenga en la mano o con su imaginación. ¡Listo! ¿Cómo se les hizo? Está fácil, ¿verdad? Voy a cortar para que vean cómo se ven por dentro. ¿Qué tal? Se ven súper bonito. Su sabor es irresistible, está suave, crujiente, chicloso y dulce. Está delicioso. Ahora ya tienen otra receta. Sí lo van a preparar, ¿verdad? Espero que lo preparen y disfruten con todos sus queridos. Nos vemos en el próximo video. Gracias y adiós.